Bueno, precisamente como vos decís, nuestra ONG trabaja en la prevención. Digamos, estamos tratando siempre de ir adelante de los hechos. También trabajamos cuando el hecho sucede. Cuando el hecho empieza, tenemos la posibilidad por ahí de revertir o hacer cesar alguna situación más gravosa. El grooming, digamos, aquel que acosa a un menor con la finalidad de tener un abuso sexual, digamos, si solamente llegamos al grooming, evitamos el abuso sexual, digamos, así que la prevención, por supuesto, que es fundamental, y como lo decís, no solamente atañe a niños, sino que a adultos también, y en esto quizás nos agarra más inexpertos, ¿no? Los niños, si bien nacieron en este mundo digital, nosotros no, venimos de un mundo analógico, entonces la pandemia hizo que nos volcáramos todos. Yo lo que sé reseñar es que la red de pedófilos, la red internacional de personas que está en estas cuestiones, de pronto encontró un cardumen masivo de todas las personas que se tuvieron que volcar, algunos con mayor o menor experiencia, pero incluso a los menos expertos, obviamente que los pudo tener como víctima muy fácil. Pero nosotros también hacemos la aclaración. Dentro de la ONG, por más que estamos abocados todo el día, por más que estamos permanentemente haciendo charlas en colegio o con padres incluso sobre las necesidades de estar alerta y a qué, nosotros no descartamos que hasta nosotros mismos podemos ser víctimas de estos delitos. Porque ellos se van renovando. Digamos. Uno puede recibir, como te decía recién, un WhatsApp de una persona amiga, una foto o un link y automáticamente le estoy dando acceso a que me espíe mi teléfono o que me hackee mis cuentas, que es otra de las cuestiones que se está viendo, ¿no? Que hoy se hacen del control de tu dispositivo, así que tienen acceso a tu micrófono, a tu cámara y bueno, y con eso después empiezan las extorsiones. O sea, es una gama tan diversa que bueno, que es como decimos. Es difícil abordarla o pretender que el Estado lo aborde solo y dé la solución, y es difícil también que la parte privada de las asociaciones logren algún resultado trabajando solos. En esto nosotros, en todas las ONG que existen, que son muchas, abocadas a este tema en el país, incluso fuera del país, porque hoy por la globalización nosotros hasta recibimos consultas, hemos recibido consultas estos últimos meses de México, de Ecuador y de Colombia. Evidentemente las canalizamos, damos una primera orientación y remitimos hacia otros organismos, pero esto es un trabajo conjunto y en eso estamos abocados, estamos incluso a la par que venimos trabajando en este año en el largometraje, estamos trabajando en llevar adelante reuniones para que tanto el Ministerio Público de Santa Fe como el de Córdoba o el Ministerio de Educación de Santa Fe y de Córdoba, bueno, puedan empezar a generar todo un engranaje entre todos para concretar algo que nos prevenga un poco más. Evidentemente el delito siempre va a existir, pero bueno, nuestra idea es ir mitigándolo o alertando, haciéndonos de nosotros un poco más idóneos en esta cuestión de detectar. La duda es fundamental. O sea, una cuestión a tener en cuenta es dudar, es clave en esto. Si yo recibo un link o una noticia, porque recibimos mucho por publicidad una noticia que nos llama la atención, porque por esta cuestión de que nos identifican, que nos gusta, bueno, si yo veo el tema, una opción es salir de ahí, ir al navegador, que sé que voy a estar seguro, y ahí a realizar la búsqueda de ese tema. De lo contrario, puedo estar siendo pescado, como le llaman en la jerga, que es el phishing, digamos, que me dan alguna carnada que a mí me interesa y después de ahí yo le estoy dando acceso a mi teléfono. Así que el trabajo de prevención no tiene fin en esto y es tanto para chicos como para grandes.